¿Cómo sientes la migración? Perdón, soy muy sentimental. Ina, háblame de esto, de la salida de Rusia. O sea, cuando ya tomas la decisión, que me imagino que fue algo también difícil, y salir de tu país. O sea, ¿sales por cuestión de seguridad o porque dices, ya aquí ya no tengo otra oportunidad, o fuiste a buscar en otro lado? Más lo segundo, sí, de no tengo otra oportunidad. Yo sabía que, o sea, yo cuando... La última semana antes del 24 de febrero de 2022, que es el día en el que Rusia pues entra con tanques en Ucrania... ya se respiraba un ambiente raro, ya parecía que, bueno, algo va a suceder, que no va a suceder lo que yo he estado sosteniendo, eso está clarísimo. La cuestión era hasta qué punto iban a avanzar, ¿no? Y el 24 de febrero, y yo ya sabía que probablemente no iba a poder defender nada de esto. Claro. Puede ser... No sé, en ese momento yo tenía clarísimo que no iba a poder sostenerlo, que no estaría de acuerdo con eso. A mí me parece que, bueno, pues, y siempre lo voy a decir, las consecuencias las vamos a ver. Es como una explosión nuclear, ¿no? Como uranio, ¿no? Tú no ves esto enseguida, en el momento, ¿no? Pero después la contaminación llega. Yo creo que ha sido un error, por lo que hemos... sabido hasta el día de hoy, ha sido un error de cálculo ruso tremendo. No querían ellos hacer una guerra como nos las imaginamos, ¿no? Esa guerra de trincheras que se desarrolla hasta el día de hoy, donde hay matanzas indiscriminadas de soldados y que se mueren en una picadora de carne sin que se le vea un final así más o menos a corto o mediano plazo. Está claro que estaba pensado como una operación militar especial, como lo han llamado, de 3 días, cambiamos el gobierno en Kiev y ya somos amigos Rusia-Ucrania. Yo no iba a entender eso bajo ningún concepto. A mí me parece que, bueno, Ucrania estaba... el rating, o sea, hay que ver los ratings que tenía Zelensky antes de la invasión, que estaban por el suelo, no estaban contentos con ese gobierno. Bueno... Es otro tema, ¿no? Sí, Todo el tema de Ucrania es otro, no es lo que me estás preguntando. Una semana antes de la invasión yo ya sabía que estaba pasando algo raro con lo que yo no estaría de acuerdo bajo ningún concepto. Cuando invaden, pues yo me levanto, pues eso sucede como a las 5 de la madrugada, yo ya me despiertan del trabajo, me dicen, oye, que ya están bombardeando, que estaban bombardeando y ya había gente que... Tú imagínate, es que desde Latinoamérica yo a veces oigo unos análisis que no toman en cuenta a la gente. O sea, es que tú estabas en tu casa durmiendo tranquilamente y de repente te empiezan a bombardear la ciudad, tienes que recoger todo rapidísimo e ir al metro a esconderte. O sea, y así millones de personas que no sabían qué hacer. Yo me levanté ese día y le dije a mi compañero que, bueno, esto ya se acabó, o sea, es que para nosotros se acabó, que tenemos que pensar qué hacemos, y ese mismo día lo planteé en el trabajo. No fue bien recibido, obviamente, porque, bueno, yo al fin y al cabo era la cara de RT en español. Y está claro que eso no iba a ser bien recibido en ningún momento, ¿no? O sea, es como que la gente se sintió pues que los dejaba tirados, que los traicioné y tal. Pero es que al final, cuando estás en situaciones así, eres tú contra el mundo. O sea, es como eres o tú o toda la serie de compromisos, y yo me elegí a mí, porque yo sabía que no iba a poder vivir con eso. Y después empezó, a partir de ese día, empezó pues unos quebraderos de cabeza a ver cómo lo organizamos, cómo nos vamos, cómo dejamos toda la vida que hemos tenido aquí. Acabábamos de mudarnos a una casa nueva, estábamos muy felices. tengo hasta el día de hoy toda mi familia allí. Pero como mi compañero es español, que es que tengo que aclararlo en todas las entrevistas para que no me llegue este fuego amigo de que te fuiste a un país de la OTAN, era el único país al que me podía ir en ese momento, que era España, porque pues mi compañero es de ahí, es donde teníamos casa, teníamos familia, teníamos gente que nos estaba esperando para pues acogernos, ¿no? Y donde yo podía tener papeles. Que
muchos somos migrantes y entendemos la necesidad de tener papeles. Exacto. Y yo no tengo un patrimonio tremendo que me ayude a vivir de un hotel a otro, de claro. viajar, y es como, el, como la película esa de come, reza y ama, ¿no? Sí. Y todo ese rollo. Yo no vivo así, yo necesitaré buscar trabajo de lo que sea enseguida y necesito para ello tener permiso de trabajo y permiso de residencia. España era el único país que me podía proporcionar eso porque soy familiar de, claro. del ciudadano. Ya está, o sea, esa es la historia. No inventen a Soros, no me metan a la OTAN, no me metan no sé qué más. O sea, la historia es esta, que es como lo más simple, la navaja de Ockham. Y bueno, tardamos un mes. Yo tardé en arreglar pues, en el trabajo porque tenía también un equipo muy grande, era subdirectora de la web, más allá de ahí les va, pues había como muchísima gente trabajando para RT en América Latina, yo me encargaba de, pues, del pago de honorarios, de mandar, de hacer todas esas tablas de Excel para que la gente pudiese cobrar, de repente se complicó porque Rusia fue sancionada al día siguiente y no se podía ni siquiera hacer transferencias bancarias a la gente, entonces había que resolver como un montón de cosas que uno no ve. Claro. Y tardé, pues eso, un mes y me fui el... No, en sí, un mes y medio. Nos fuimos el 31 de marzo de Rusia con 80 kilos de equipaje, pensando que, bueno, a lo mejor hay un acuerdo de paz, que de hecho... En ese momento se estaba desarrollando unas conversaciones que fueron frustradas porque a Ucrania sus mega aliados y grandes amigos nunca le dieron garantías de seguridad. Entonces eran tan amigos que quisieron que Ucrania continuase esta guerra porque nunca les importó Ucrania, nunca les importaron los ucranianos. Lo que les importa hasta el día de hoy es el desgaste de Rusia. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos... yo tenía todavía como una serie de compromisos con RT que no puedo ahora hablar de ello, no es de dominio público, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y al final, pues eso, las primeras 2-3 semanas en España era como un poco el proceso burocrático, a ver dónde vivimos, cómo hacemos, cómo qué. Y en mayo publiqué el vídeo diciendo que ya me salgo. No era mucho, mucho cariño también. Sí, odio, recibí... Pero, bueno, pero cariño, sí. Recibí también mucho cariño, sí, sí, sí. Recibí mucho cariño y sobre todo después... Ahí no me viste, pero yo fui una de las que estuve. Gracias. Sí, sí. Y después de ese vídeo me contacta Pablo Iglesias porque, bueno, lo vio también. Tenía como un contacto directo conmigo por un amigo que me había entrevistado antes, o sea, así es como me encontró. No tenía ningún acuerdo yo con Pablo Iglesias, no había hecho nada con Pablo Iglesias estando en Rusia, que es también otro de los rumores que dicen, no, ella ya lo tenía todo atado y bien atado y arreglado y se fue y todo eso era un show. No, no era ningún show. Yo llegué a España, pensé, bueno, pues me voy a hacer documentos y seguramente nadie me va a querer aquí, ningún medio va a querer contar conmigo porque estamos hablando de 2022 en un país de la OTAN, efectivamente, que asume esta guerra como una guerra suya, aunque no esté en guerra oficialmente. Llegamos, está todo plagado de banderas de Ucrania en televisión, en partidos de fútbol, en todos lados, como signo de solidaridad con Ucrania y un trato institucional hacia ciudadanos rusos de a pie que era inexplicable, ¿no? Por ejemplo, me costó bastante abrirme una cuenta bancaria porque veían mi pasaporte y decían, es que os han metido a todos en el mismo saco, lo siento, no puedo hacer nada. Entonces era como, pasé ya con contrato y con permiso de residencia en España como un mes y medio y no podía ni cobrar porque no tenía una cuenta, pues no me la abrían. Entonces era como esta situación y yo llegaba a España sabiendo que no iba a tener ninguna oferta de allí. O sea, yo pensé, bueno, aquí hay un par de proyectos que quizás me contacten. Uno de ellos era el proyecto de Pablo Iglesias, que efectivamente fue el primero que me contactó. Pero yo, cuando publiqué ese vídeo en YouTube, yo pensaba, bueno, pues yo me voy a dedicar a mi canal, seguramente pues podré hacer algo desde mi casa.
Y eso es lo que me permitirá, pues, mantenerme un poco y ya ver qué hago, ¿no? Quizás, pues, me salga algo en América Latina y voy a América Latina. Pero de Rusia no me voy porque me amenacen, claro, porque me hacen, porque me echan. No me echaron de RT. Ellos quisieron mantenerme y bueno. ¿Has regresado después de eso? Sí, 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 sí. Regresé ahora en agosto, estuve eso, viendo a mi familia, que también, o sea, no lo escondo, o sea, sí, yo puedo regresar a Rusia, afortunadamente, claro. Y ojalá pueda, y yo necesito ir, o sea, es mi ciudad, ¿qué quieres que haga? Claro, claro. O sea, ¿cómo lo gestiono, no? Sí, hay rusos que han dicho, bueno, yo lo tacho y no quiero saber nada más de este país, pero yo tengo muchas cosas en ese país, entre otras, mi madre que está sola, claro. Entonces tengo que regresar. Ay, caramba. Espera. ¿Y cómo sientes la migración? Perdón, soy muy sentimental. ¿Y cómo sientes el tema en ese momento con todo lo que dices del tema de la migración? ¿Cómo lo llevas? Porque, bueno, no estás viviendo allá, tienes a tu mami allá, pero estás viviendo en otro país, me imagino que ya estás adaptada y eso, pero ¿cómo lo vives diariamente el no estar en un lugar donde no perteneces porque naciste ahí? Mira, es que esto es, joder, muy, muy buena pregunta, porque a mí me encantaba ir de vacaciones a España, me gustaba mucho la comida, la gente, pues tenía ya amigos de tantos años yendo con mi compañero allí, pues parte, o sea, toda su familia ahí, que es todo muy cariñoso y me tratan bien, hablo el idioma, tengo donde vivir. Entonces, mi migración no ha sido como un latinoamericano llegando ahí en busca de oportunidades de trabajo, ¿no? Y discriminado y que tiene que vivir sin papeles durante 3 años hasta que, pues, por arraigo pueda hacerse un NIE, ¿no? El documento ese de extranjero. Yo tenía otras condiciones y obviamente tenía un colchón. Entonces, yo partí de una situación de privilegio más absoluto, o sea, no puedes soñar con una inmigración más cómoda y mejor, pero yo aún con todo lo pasé muy mal, porque una cosa es que tú quieras tener esta experiencia en España y vivir allí y vivir en un mejor clima que el de Rusia, y otra cosa es que de repente, pues en un mes tengas que recoger todo y salirte y dejar todo y pues afrontar esa incertidumbre, aunque pues en una jaula de oro, ¿no? Que se podría decir que es donde yo estuve. Yo no esperaba que me iba a costar tanto, y me costó, y yo en España tengo un entorno social maravilloso, o sea, tuve muchísimos amigos, muchísima gente que me apoyó, y es como una de las partes que yo pienso, es que yo si me voy de España, ¿cómo me llevo a toda esta gente, ¿no? Que los quiero muchísimo, que es donde están mis amigos, están ahí. La verdad que dentro de todo España me ha tratado muy bien y yo siempre voy a estar agradecida. Pero claro, o sea, después está, pues, la madre patria que te sigue golpeando con las noticias, con cosas, con un montón. Y a la vez está esa paradoja de que te golpea, pero tú quieres estar ahí, ¿no? Sí. Y que quieres, bueno, pues es que al final Rusia es un país muy interesante para informar también, para ser periodista. Todo lo que sucede ahora, Rusia es un polo en el mundo, es así, ¿no? Aunque traten de decir, no, en realidad Rusia no pinta nada, es el eje China-Estados Unidos, en parte sí, pero es una potencia regional que, bueno, pues en la conformación de ese mundo multipolar que no sabemos cómo nos va a salir, pues es un polo importante. Y es interesante estar ahí, más interesante que, con respeto, pues, pero informativamente es más interesante que España, ¿no? Claro. Entonces, yo en España, afortunadamente, tengo la oportunidad de hablar de América Latina, de hablar de internacional, pero también enquistarme en la realidad española, a mí se me hace un poco claro, pesado, ¿no? Y un poco, nunca me especialicé ahí y, bueno, claro, no sigo. sí, te entiendo lo de la inmigración, sí. No, no la viví bien, o sea, me costó como 2 años de entender que, bueno, probablemente esta es mi casa ahora mismo. Ahora cuando volví y regresé, volví a recaer. Del regreso de Rusia ha sido un poco durillo, o sea, de decir
que hago, pero yo soy consciente de que no puedo estar ahí, o sea, no voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, y ese giro conservador, nacionalista, patriotero, militarista, de presumir de ese militarismo, no voy a estar de acuerdo. Entonces, claro, puede llegar a ser hasta peligroso, uh-huh, para mí. Exacto. O sea, yo no puedo hablar desde Rusia en los términos en los que yo hablo de esta guerra desde cualquier otro punto del mundo. Entonces, no tengo oportunidades ahí, solo tengo, pues eso, el amor, la gente y la casa, pero ya está, nada más. Eso es lo que me pasa con Cuba también. Uh-huh. O sea, es eso de, entiendo, podemos ser críticos, no sé qué, y hay esa parte que te jale y dice, bueno, pero eso es el país de uno. Sí. Y cuando uno llega, se siente literal en casa, ¿no? Se siente en casa y creo que te resalta mucho más el hecho de que eres migrante en otro lado. O sea, Sí. Es que siendo migrante, claro, es que eso ya lo entiende solo la gente que ha vivido esto, que ha vivido la migración. Es muy difícil de explicar. Yo me acuerdo verme en Madrid con una amiga venezolana que también lo ha vivido, pero en muchas peores condiciones que yo, y me ha recomendado como unos libros que ha escrito otra venezolana de cómo afrontar el duelo migrante, ¿no? Sí. Y es como varias etapas de cómo afrontarlo y tal. Y había una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo la sentía, pero nunca le supe poner las palabras, que es el duelo lingüístico, el duelo idiomático, que es que de repente no hablas tu idioma. O sea, hablas un idioma, yo hablo español, lo hablo perfectamente, pero yo... en mi día a día, el pedir el café, en el transporte público, estoy acostumbrada a oír el ruso, y de repente estoy en un entorno en el que nadie no sabe ni una palabra de ruso y no lo puedo hablar. Y hay como eso, hay una parte de mí que está como bloqueada, que es parte también de tu personalidad, y que la echo mucho de menos, esa Ina que habla ruso. La echo muchísimo de menos, y esa Ina ahora está dormida. Claro, sí te entiendo. O sea, por suerte, bueno, yo fui a Ecuador y después aquí ahora a México, pero igual hay ciertas cosas que te dicen todo el tiempo que no eres de acá. Para yo adaptar, yo, a ver, con 13 años llegué a Ecuador. Para yo empezar a hablar y hablar como cubano, que hablaba así, y la gente se empezaba a reír y decía, ¿y qué pasó? Entonces empiezas a cambiar, y ahora aquí en México me dicen, pero parece ecuatoriana, no cubana, y yo sé que, imagínate, son allá no sé cuántos años, y ahora acá la palabra, por ejemplo, el coger, y yo siempre digo coger, y aquí me dicen, no es coger, es esto, lo otro. Ah, yo también me la estoy corrigiendo todo el rato, porque siempre también digo, ah, es que coges tal cosa y tal. No. Entonces vamos. Bueno, la riqueza del español, ¿no? La riqueza de América Latina. Entonces ya voy aprendiendo y no sé qué el acento, pero después cuando llego a Cuba o llego a Ecuador se burlan porque, ah, mira, pero ya estás hablando como ecuatoriano, ya estás hablando como mexicana, y ya no sabes, o sea, es como ya no puedo más, pero ahí está. Pero bueno, sí es difícil lo que tú decías. Yo siempre se lo comento a la gente, nadie entiende lo que es el ser migrante a menos que lo vivas. Por eso cuando hablamos de migración, cuando pasó lo de Venezuela, cuando pasa lo de Ecuador, cuando pasa los países latinoamericanos, que todo el mundo se quiere ir, por gobiernos independientemente de derecha o de izquierda, el tema de la migración es muy doloroso y la gente y no está se da como cuenta. Muy romantizada, sí, a veces, ¿no? Claro. O sea, no sé, me acuerdo que Infobae, este medio, Infoembajada, le dice en Argentina, ¿no? Se pegó igual meses o puede ser que años, sin exagerar, escribiendo como artículos. Eso fue obviamente durante el gobierno de Alberto Fernández, todavía antes de que supiéramos todo lo de Alberto Fernández, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pero pues se pegó mucho tiempo publicando como historias de superación, ¿no? Se fue de Argentina y puso no sé qué startup en Miami y ahora está haciéndose de oro. Entonces todas esas historias que salían como una por semana, claro, que vamos a destacar estas historias y no vamos a destacar las historias de millones y millones y millones de personas que la pasan mal. Uh-huh. O sea, vamos a romantizar esta migración para pegar a este gobierno de turno que no nos gusta y empujar a lo mejor a un montón de gente que no sabe qué es la migración a emprender esa aventura sin ninguna necesidad para pasarla mal. O sea, no vamos a contar del tapón de Darién, no vamos a hablar del tráfico de órganos, de violaciones de mujeres, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar, se fue de Argentina y está de maravilla, qué mierda Argentina, ¿no? O sea, qué mierda. En Cuba, en Ecuador tenemos los titulares de ecuatoriana emprendedora que vende cangrejos en New York.
Y uno se queda así como, ¿emprendedora? Probablemente tuvo que hacer un montón de cosas para salir. Por supuesto que es emprendedora, pero por obligación. Todos somos emprendedores en el momento en donde dice, no tenemos dinero, no tenemos donde vivir, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Entonces vende cangrejos en plena calle de New York y la gente aplaude como que... Espectacular. Señores, esa señora fue expulsada de Ecuador porque no le diste garantía, derecho, no le diste nada, entonces no la romantices. O los deportistas ahora que ganaron medallas en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, y claro, es como... la resiliencia de Pepita que tuvo que hacer rifas y no sé qué, y tú dices, el gobierno la abandonó. Claro. Dilo ahí, el gobierno la abandonó, no le pagó 3 meses, tuvo que hacer rifa para ir un... Y no, o sea, es de romantizar absolutamente todo para favorecer. Entonces eso creo que lo estamos viviendo en todo el mundo.